un evento en la cual se construye institucionalidad, ¿verdad? Llevar el liderazgo de una dirección, de una organización, refleja mucho en nuestro país la importancia del recurso humano, y yo aplaudo esta iniciativa dado el hecho de que el reglamento interno es la guía de la responsabilidad, del respeto y del comportamiento de los grupos, ¿verdad? Iniciamos con una actividad de fortalecimiento, de capacitación a todos los jefes y mandos medios de la Dirección Ejecutiva de Prestaciones, con el objetivo de fortalecer las habilidades gerenciales, fortalecer el liderazgo y la buena imagen de la Caja del Seguro Social en lo que es la atención y servicio a todos los asegurados y al pueblo panameño. Vamos a hablar sobre lo que es las relaciones humanas y el trabajo en equipo en organizaciones públicas, que es un tema importante para poder dar un mejor servicio a nuestros clientes, que son los usuarios. Es una gran oportunidad de compartir con los miembros de la Caja del Seguro Social cómo mejorar el servicio y cómo optimizar los recursos. Y lo más importante, las relaciones humanas es la base del desarrollo de una organización. Para que lo que es la misión y visión de la Caja del Seguro Social se concretice en beneficio de quién, de nuestro asegurado, que es nuestra misión y visión. Y es muy importante para reforzar nuestra actividad, en nuestras labores con el personal y en las actividades que realizamos diariamente. El objetivo de este seminario, estrategias, fortalecimientos y habilidades gerenciales, está cumpliendo su cometido, primeramente porque nos están dando las estrategias para ser líderes exitosos y un trabajo en equipo. Caja de Seguro Social.